Que la que mi nombre es Julio Roquetas y hoy les voy a estar hablando del nuevo update que salió específicamente para Xbox del Call of Duty Ghost. El update me imagino que lo van a hacer después para PlayStation y las consolas nuevas, tal vez. Pero si sí, esta es la información que tenemos por ahora, la de Zoom para que la vean mejor. Pero antes de esto, en el update anterior añadieron una cosa específicamente, arreglaron otras cosas también. Que en este update tampoco añadieron muchas cosas, añadieron creo que una cosa nada más y lo demás es arreglar. Y contigo eso es poquito. Pero sí, específicamente añadieron lo de COD Esports y el Broadcaster Mode, que es básicamente en Private Matches para la gente que juega competitivo. Y pues básicamente irte como que en Spectator y poder ver a las otras personas de diferentes cámaras. Y poder hablar como que encima, sin que ellos te escuchen, como que encima de ellos, estar diciendo que está en el juego y eso, como que sí, estar diciendo y todo. Pues nada, me puedo decir básicamente todo lo que vino en este update. Primero, en el performance, improve performance issues caused by spamming. Esto yo hacía mucho, que era que entraba un lobby, solamente como 5 mapas que me gustan de los 15 que hay. Si incluye Free Fall, creo que se llama. Ajá. Y yo acabo es como que buscar el mapa que me guste y seguía tirándolo, Domination. Y si no me gustaban los mapas, le daba para atrás, lo seguía tirando y daba para atrás. Y eso hacía que te sacara, yo creo que hasta el Xbox Live y todo. Era algo así, yo no me acuerdo, pero eso era lo que yo hacía. Me imagino que eso fue lo que arreglaron. En Stability, Fix Crash in COD Esports Play. Que eso fue lo que le dije, que no sé cómo eso se caía, porque eso era en Private Match, si no me equivoco. Pero está bien. Arreglaron los spawns en unos mapas en específicos, parece, y Game Modes. Me imagino que no arreglan por completo, pero esperemos que se vea, que no estén tan jodidos. Additional animations added for broadcaster mode, así que añadieron cosas a eso que honestamente yo no lo uso. La gente que juega competitivo en Call of Duty Ghosts me dirá si hace diferencia o no. Aquí añadieron un par de cosas, pero principalmente de lo importante ahí que me llamó la atención. Es que el perro, qué sé yo, cuando hacía el final kill cam, aparentemente no salía completo el kill cam, así que no sé, salía, qué sé yo, tal vez ni mordiéndolo. Ajá. Y mientras que estaba en private matches jugando con tus amigos, no se veían tus camos ni tus attachments. Y ya lo demás como que de verdad ni importa. Así que no pusieron mucho en este update. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, den like al video. Si lo informó, suscríbanse si no han hecho todavía. Subo videos todos los días. Bueno, trato. Ahí mismo tengo el coso dañado que graba. Pero pronto, el domingo, me compraré uno nuevo. Y eso les estaré hablando después. Pero nada, espero que les haya gustado. Si les gustó, den like. Suscríbanse. Den un Facebook y un Twitter en la descripción si me quieren dar like y follow. Y hasta el próximo video. Bye, yo, ya.